Y en esta ocasión estamos visitando el área de conservación de Redwood Canyon, que muestra un conjunto de grandes formaciones de roca roja, un conjunto de picos y paredes de arenisca que se formaron por fallas de empuje, incluido el Keystone Trust. Las paredes tienen hasta 3.000 pies de altura, 910 metros, lo que las convierte en un destino popular para practicar senderismo y escala en roca. El punto más alto es la montaña La Madre, a 8.154 pies de altura. Una carretera circular de un solo sentido de 13 millas, 21 kilómetros de largo, proporciona acceso de vehículos a muchas de las características del área. Varias carreteras laterales y área de estacionamiento permiten el acceso a muchos de los senderos del área. Un centro de visitantes está al comienzo de la carretera circular. La carretera circular también es popular para recorrer en bicicleta. Comienza con una sola subida moderada, luego es mayormente cuesta abajo o llano. Y en el trayecto del Cañón de la Montaña Roja nos encontramos con el Parque Estatal Spring Mountain Ranch. Es un área de recreación pública ubicada dentro del área de conservación National Red Rock Canyon en Cottonwood Valley de Nevada, a 5 millas al noroeste de Blue Diamond, Nevada. El Parque Estatal conserva el histórico Sandstone Ranch, que fue inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos como Distrito Histórico en 1976. El Parque Spring Mountain está ubicado dentro del Área de Conservación Nacional Red Rock Canyon. El Parque Estatal Spring Mountain Range se encuentra justo debajo de los acantilados de colores de arco iris de Wilson Ranch. No solo obtendrá vistas de cerca de las hermosas montañas, sino que también disfrutará de zonas de senderismo únicas. Sus recursos naturales. Debido a la mayor elevación, el rancho ofrece una oportunidad diversa para el estudio de las plantas. Están representadas cuatro comunidades de plantas: matorral del desierto, matorral negro, piñón enebro y ribereño. Se pueden ver plantas típicas del desierto y del bosque, y con las precipitaciones adecuadas, la primavera trae una explosión de flores silvestres. Las especies comunes que se ven son la caléndula del desierto, la malva del globo, el arbusto quebradizo, el árbol de Josué, la yuca de Mojave y el arbusto índigo. La vida animal es diversa pero nocturna, por lo que muchas especies pasan desapercibidas. Los animales típicos del desierto incluyen una variedad de lagartos y serpientes, antílopes, ardillas terrestres, liebres y conejos de rabo blanco, zorros kit y coyotes. Las especies de mayor elevación incluyen la ardilla de roca, el tejón, el venado de Bura y el borreo cimarrón. Yeah.
de que veo un lobo yo. I try to pet him and he spit at me. This patosh. This patosh. Yeah, llama spit. Yeah, they're known to spit. No, ya no. ¡Noldo! ¡Quítate! ¡Quítate! Estas son malas. Quiero ver al burrito y no me deja. No te voy a dar chance que me escupas. Fuera anda no animal. Burro. Burro. Oh, it's a sunscreen. He can see us. It's a sunscreen. Mira.
Okay, on the side. There you go. Yeah, there you go. Okay. It is better. Nada, no te, no tiene nada, es otro mancito. No, no tiene nada. Tomarle la foto. Me dice si bueno, están listos. Mira, se dio la cola. ¿Ves? Mira, se dio la cola. Mira, descendió la cola del pájaro. Mira, qué bonita. Venga, a ver si la veía. Faltan 4 minutos al show. Mira, descendió la cola, ¿ves? Ay, qué bonita viene con la cola extendida. No, no se voltea. Vos decís, después si me come la blusa. Mira, atrás de vos. ¿Qué pasa? Uy. ¿Qué es eso? Quítate, no te pongas atrás de ella, que no, peligro. Puta, me asustó este. ¿Qué quieres, pues, salirte? ¿Qué quieres salirte? Te digo, son bien traviesos. Uy, no quiere que la toque. No aguanta frío. Mira. Yo tengo valor de dispararle a uno. Cora, no. Thank you.
dos shots antes y después. ¿Y ese que está ahí, quién es? El día de horror se va a poner bonito. Aquí se tiene que correr. Pues. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle un like y compartir. Dalida Menor, tu canal en YouTube.